Bueno, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de Lord Guzmán. Bueno, vamos a jugar un Ni no Kuni, ¿no? Es el episodio 11. Llevábamos tiempo sin jugar y ahora estábamos en una parte complicada. Estábamos en una parte un tanto complicada porque estábamos intentando llegar a la cima de un volcán, ¿vale? En el episodio anterior. Y este volcán es complicado por el nivel de los enemigos, no por otra cosa. En el episodio 10 intentamos llegar al nivel de este volcán, a la parte alta de él, para detener la erupción, y nos era prácticamente imposible conseguirlo. Lo hemos intentado de todas las maneras, y es que seguimos sin tener, parece, el nivel suficiente para conseguirlo. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Intentando poner de nuestra parte, ¿no? Y nada, ya estamos en abril. Estamos en abril, mes importante en Sevilla. Este año no se Este año no sé yo cómo va a ir el mes, ¿eh? Me equivoco y le doy a cargar a que no es. Me equivoco y le doy a cargar a que no es. Bueno, no pasa nada. Es que le he dado a cargar a que no es. ¿Y hostia? Hostia, no sabía yo que podíamos ponerlo en primera, en first person. Se lo voy a probar luego. Venga, vamos a salir. Vamos a salir porque me he equivocado y vale, no parece que le arreglar. Aquí tengo dos partidas y le he dado a la que no es. Esta es la fumarola. El volcán, vamos. Lo que viene siendo el volcán. Fritanga, se llama uno de ellos, se llama Fritanga, para Here we go.
es. Vale, ya sube nivel 14 ella. Uno de estos combates, tío, que una pesadilla. We can do this. Dos más que suben de nivel, este sube de nivel, este sube de nivel, sube de nivel y sube de nivel. ¿Qué cojones? Ese temblor ha sido tremendo. Válgame lo que se nos viene encima. ¿Qué pasa, Drippy? Ahora viene el más grande. Mi farol no se equivoca, está a punto de estallar. ¿Te me da la nota? ¿Acaso lo dudas? Soy el gran maestre de los duendes. Esto para mí es pan comido, chiquita. Entonces rápido, hay que detenerlo. Tienes razón, amigo. Si no queremos que nos sirvan a la parrilla. ¡Arriba! ¡Joder! ¡Fruta! Chaval, empieza ahí todas las criaturitas, Let's go. Let's go. Here you go. You go. Lista. Pero claro. Creo que no puedo hacer la transformación. Aunque esté lista. Toma, chaval. Piscara yema. Tiki tiki tiki.
tiki tiki ti, gusarajo A y gusarapo B. Gusarapo A, gusarapo B. Tomaba 22 de daño. Ya que me va a pillar, me pille y ya está. Es que es difícil llegar hasta arriba, ¿eh? Oportunidades de pillar. ¡Hijo de puta! We can do this. No te jodes con el trabajito que cuesta llegar aquí. Vale. Y este punto de control es por algo, ¿eh? Esto es porque va a haber combate. Tiki ponchipon. Let's do it. Here you go. Nos han pillado con el carrito del helado. Ay, señor. Wiki tú es. You go. Toma 26 de daño que ha recibido el bicho.
tumba por la espalda. Tío, me cago en la puta de oro, tío. Que soy muy pesado. De verdad, soy muy cansino. Soy muy agobiante. Soy muy pesado. Por día, de verdad. Con unos putos combates de mierda cada dos pasos que da uno, tío. Tío, hasta los cojones de meterme en pelea, tío. Tu permiso. Está bien ya, hostia. Ya, demasiado cansino ya el tema. Aquí no podemos tirar por algún lado. Aquí a donde dijimos, ¿no? Incordio. El incordio significa que debes de poder lanzar el hechizo, tío. Venga ya, hombre, por Dios, hostia. Cago en el copón divino, tío. Puta madre, hostia. ¿Cogerá esa lava? Pues no lo sé si puedo congelarla, la verdad. Farol mágico, fertilizante, medio. Creo que no. ¿O sí? Si no tenemos esta ilusión, nos dio un mundo cruel. No, de luego, los que vamos a morir somos nosotros, por meternos donde no nos teníamos que haber metido aquí ni de coña. ¿Tres minutos? Vale, relax. ¿Estás seguro? Tengo pinta de humorista, 3 minutos, es lo que hay. 180 segundos, vale. No te preocupes, Trippy, lo conseguiremos, ya lo verás. No hay tiempo que perder, punto. Ya. Venga. No me metas combate, porque cuando me metas combate, los 3 minutos se pueden convertir en 2 horas y media. Buena esquivada, sí señor. ¡Buena esquivada! ¡Sí, señor! ¡Tu puta madre! Es que
que de los 3 minutos te lleva aquí los 3 minutos. Vale. Bien, subido de nivel de ella. Escarcha. Muerto, tío, de los putos combates. Cabeza. We can do this. Nice. Venga, chavales, arriba. Arriba, vos, si no vieron mañana, pasa de él, sigue. ¡Con la puta de oro! Watch this. Watch this. Dale caña. ¡A por todas! Bien, subida de nivel. Venga, chaval. ¡No! Cuidado. Que cada mierda de esto te frena. ¿50 segundos? Un poco complicado esto, Ya casi estamos. Es un buen lugar para irse a otro barrio. A ver, vamos allá. Nos he dicho que solo teníamos 3 minutos. Recuerdo haberlo oído claramente una y otra vez. Sí, pero bueno, era un cálculo aproximado. Para marcaros un objetivo, ¿comprende? ¿Qué? ¡Qué cabrón! Bueno, supongo que eso nos ha acelerado un poco. Correcto, ha funcionado, ¿lo ves? Pero nos has hecho creer que... Bueno, déjalo. Da igual, al menos hemos llegado hasta aquí. Vamos a echarle un vistazo a ese cráter, ¿vale? ¡Vamos! Que además tenemos combate final casi con toda seguridad. Porque me estás restaurando, me estás haciendo que me cure... Arriba, chicos. Por fin, la cima del Fumarola. Venga, ¿dónde está el enemigo final? Venga, que no estoy viendo venir. Venga, ¿dónde está?
Vaya Pedroro. Está suelto. Dije que estaba suelto. ¿Cómo es posible? Un momento, mira, ¿qué es eso? You came, boy, as I knew you would. Is that? Ese es. It's flipping Shadar. Shadar. ¿Cómo? I have a little trial of my own for you. Venga, cuéntate otra. Cuéntate otra, cuéntate otra. Déjate de elegir a nadie, elígete a ti mismo, tío. Escarcha. No le ha hecho nada. Bueno, ella le está dando caña, ¿eh? Lentamente, pero le está dando caña. Hasta los bichos más espatosos tienen puntos de B. Prueba ahí por detrás y atacarle la cola. Tienes que hacer rápido, bichito. Quitado media vida. Un problema muy serio porque mis hechizos no le hacen nada y el tío no suelta bolas. Come on.
Vale, tengo que intentar atacarle cuando buenamente pueda. Es decir, cuando esté por la farda, por ejemplo. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Toma! ¡Ahora! ¡Mierda! Que no tengo de nada, tío. Mátame, anda. Bueno, no tengo nivel ni nada. O sea, no tengo absolutamente nada para poderme enfrentar a él. Si al menos hubiera una tienda o algo donde poder comprar. Es que no tengo nada para enfrentarme a este tío. Yo creo que lo mejor que podemos hacer, sinceramente, lo mejor, no enfrentarnos a él. Es que no puedo. Si tuviese la posibilidad de ir a una tienda aquí, pero aquí una tienda, eso es absurdo, absurdo. Es que no tengo de nada, O sea, lo que viene siendo de nada, porque además he venido del tirón, porque el tío quiso venir del tirón y no tengo de nada, no puedo enfrentarme a él. Es que no puedo enfrentarme a él, no puedo. Por mucho que yo quiera, por mucha ilusión, ganas, ánimo, voluntad y de todo que yo quiera, no puedo enfrentarme a él. Empecé a enfrentarme a ella. Thank you.
Muerto, tío, de verdad. He hecho lo que he podido con lo que tengo, que no es mucho. He hecho lo que he podido con lo que tengo. Lo que voy a hacer es descargarle todo lo que pueda con... Voy a descargarle todo lo que tenga con el muchachito este. Toda la centella que tenga. Le voy a descargar ahí unas pocas de centella. Y voy a pasar rápidamente a Oliver, porque como si no... Como no lo haga así, todo lo que hagamos es para nada. Cago en la puta de oro, tío, de verdad. Vete del medio, niñato, que no sabes ni buscarte la vida, ¿sabes? Ni buscarte la vida, ¿sabes? Macho, tío más inútil, cabeza. Y ya me he dado cuenta de que por las espaldas por donde más daño recibe. Pero, Estela, quítate del medio, hija de mi vida. Coge la tía y me quita la energía a mí. No tengo magia. No tengo magia. Lo único que puedo hacer es intentar defenderme de esos ataques. Así que, defensa, señores. Defensa, que ya sabéis que la defensa, no sé por qué, da bola. No te toque, no te toque. Desde ahí no te toca. Es que la única forma de derrotar a estos bichos es con paciencia y saliva.
que ha pillado, ¿no? ¡Ahora! ¡Ahora! Vale, vea por la vida. Vale, ve por la magia. Joder. Buena. Toma, chaval. ¡Ay, mierda! ¡Mierda! 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 ¡Uy, cago! ¡Cómo que se menea! Cinco de magia, poco puedo hacer de momento, salvo huirle e intentar pillarle por detrás. Pero dame algo, una bolita de algo. O algo. Me cago en vuestra puta madre. Dadme algo. ¿Que creéis que gane a ese tío? No sé cómo lo queréis que le gane. No sé. Con paciencia y saliva, porque otra cosa, vamos. Eso es, encima no me dejéis huir. No me dan nada. No me dan absolutamente nada y quieren que lo derrote así. Ni una pelotita, macho. Ni una pelotita me dan. Dan absolutamente nada, tío. Puta mierda. Es que a puntito de vida, uno se murió. Nada más que intentando darle, ¿sabes? Uno se murió nada más que intentando darle. Por mucho que yo quiera, por mucha ilusión,
ánimo, gana y voluntad que yo le quiera poner a la vida. Que no me dan nada. No me han dado ni una triste bolita. Y la bolita que me han dado dos puntos de vida. ¿Tú te crees que un bicharraco de este nivel, de este tamaño y de este todo, yo lo voy a derrotar con una bolita verde de mierda asquerosa que te da dos puntitos de vida? Lo que es imposible aquí y en Kuala Lumpur. Fin, vamos a dejar aquí el gameplay y volveré o no en algún momento. Muchas gracias a todos por seguirme y hasta otra.